Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a JSCuber, un video más. Esta es la segunda parte de reaccionando a memes de Speedcubing. El primer video les gustó mucho, así que esperamos que este video les guste más. En cuanto lleguemos a 10.000 likes, subo la parte 3. Y antes de empezar, quisiera invitarlos a ser miembros. Cada vez hay más miembros y lo agradezco mucho. Al ser miembros pueden ganar ciertos beneficios, entre ellos participar por un cubo de gama alta cada fin de mes. Y muy pronto voy a empezar a hacer este mes los live streams o los en vivo exclusivos solamente para miembros, donde voy a cubiar con ustedes, les daré consejos personalizados. Haré uno que otro reto, como ABG 10.000 2x2 o 1000 subs de 3x3 o 5 subs de 13x13, algo por el estilo. Y a los 500 miembros, sé que falta un poco, pero vamos a ir llegando. A los 500 miembros voy a sortear 10 GAN 356XS, así que tienes muchas probabilidades de ganar si es que eres miembro. Y bueno, te invito, en verdad me ayuda muchísimo. Parte de esas ganancias se usarán para reabrir JS Store, una tienda de speedcubing que poco a poco se irá convirtiendo en la más grande. Eventualmente ofrecerá patrocinios, así que bueno, por eso los invito a ser miembros, suscriptores en Twitch y Patreon. Y hablando de Twitch, estoy en vivo casi todos los días haciendo streams de speedcubing, más que nada hablando con ustedes. Si tienen algunas dudas por Instagram y por alguna razón no llego a ver sus mensajes, ahí pueden hacerme las preguntas. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Diosito Félix decepcionado porque volví a borrar un mal tiempo. Este es un clasicazo. Aquí vemos a Félix Semdex, uno de los mejores del mundo, llorando. Y sí, en efecto, yo soy realmente alguien así. Borro muchas veces mis tiempos. Mats Valk viendo el documental de Speedcubers. Esto es verdad, Mats Valk realmente no destacó. Realmente solo destacaron Max y Félix, así que sí, me imagino que tal vez se enojó un poquito. Buen dominas Luca Head, pero no ves sus mentiras. Para los que no lo sepan, Luca Head es como una vez que acabas un paso, ya más o menos ver cuál es el siguiente paso. O sea, es como ver hacia el futuro, ver más allá. Y justamente de eso se trata, cuando ves hacia el futuro, pero no pudiste ver sus mentiras. Un gran meme. Buen vas a una tienda de cubos, tocar. Creo que cuando ves cubos en una tienda, sea donde sea, aunque tengas incluso esos cubos, dan ganas de tocarlos, agarrarlos, revolverlos, pero bueno, no se puede siempre. Lo que el profesor explicó, lo que hay en el examen, lo que recuerdo. Bueno, este meme creo que había salido en la parte 1, muy similar, pero sí, es clásico en los exámenes que solo te acuerdas de lo que es equivalente a 1x1. Cuando estás haciendo el mejor sub de tu vida, bot, no iniciaste el timer, por un demonio lo que faltaba. Ese es un clásico, al igual que te toque un más 2, o que te haga pop el cubo, o que cuando paras el timer se te apaga, es un clásico. Si caso, si se compra un cubo 1x1x1, le hace pop. Hoy en día es mucho menos común que los cubos hagan pop, pero sí, si no lo saben, si tienen cubos que no hacen pop, significa que una pieza se salga. Messi, todos serios, Ronaldo, todos serios, Semdex, celebrando. Es verdad, Félix es nuestro ídolo de los speedcubers. Yo pensando que saldré en el video de JS, JS, jaja, estúpido. No, aquí saliste, bro, aquí saliste. iPhone XS, GAN XS, iPhone 12 Pro, GAN 12. Pues sí, creo que había memes similares a este en el video anterior, de que GAN era como el Apple de los cubos. La verdad no sé, pero a veces parece que sí. Este meme me encantó. JS al ver que apareció en el documental de Netflix, no puede ser, aparezco en la portada. Como pueden ver aquí una foto, salí en el documental de Netflix en el minuto 13.05, pero salí como 2 segundos, pero salí. Así que sí, aparezco en la portada. Este meme también me recuerda a este, de Bob Esponja, que está viendo en este momento. Justo así me sentí. Las pibas. Los hombres nunca tienen nada acomodado, los pibes. Es verdad, solamente tenemos acomodado nuestra colección. Todo lo demás en nuestro cuarto está desacomodado. ¿Te gustan los cubos? No. Yo me identifico con este meme cuando no te acuerdas del algoritmo. Es horrible cuando estás en pleno sub, en plena resolución, y es un buen tiempo y no te acuerdas de un caso y tienes que cambiarlo por otro. Dale like si te ha pasado. Creo que este meme salió en el video anterior. When ves al men que se aprendió full 3D en 2 horas, auxilio, va a explotar. Bart viendo un GAN. Un GAN que es de los últimos que ha salido. Anoche soñé que te tenía en mis brazos. Oh, es un clásico. Yo también quisiera todos los cubos del mundo, chicos. Esto es arte, aprécienlo. Y es Félix con un trompo de tacos de pastor. Un trompo de pastor. Esta foto es un clásico, ¿eh? Muchos no la han visto, pero sí, es Félix comiendo tacos. Los speedcubers y ponen al feo de portada. Pronto voy a hablar acerca del feo, una crónica cubera. Muchas personas hablan acerca del evento del feo sin haber estado realmente ahí. Así que pronto voy a hacer un crónicas cuberas, ya saben, 10.000 likes. Y también cuento la anécdota del feo. Chicas, los chicos no saben lo que es la tristeza. Chicos. Para los que no lo sepan, les doy un poco de contexto. Este chico es Jaden McNeil, uno de los cuberos más rápidos del mundo, uno de los mejores. Y estuvo a punto de romper el récord mundial. De hecho, fue un tiempo bueno aún así, pero el cubo se le cayó en plena resolución. Terminó siendo un 4.9, pero iba a ser un 3, así que sí,
Definitivamente los chicos sabemos lo que es la tristeza. Yo, ya son las 4 de la mañana, creo que dormiré ahora. YouTube, los 5 casos ocultos de PLL que seguro no conoces. Yo. Un clásico, se ve como un video de clickbait, pero sin duda yo también le daría click. Cuando le digo a un cubero que el primo de mi amigo lo arma en 2 segundos. El cubero, está bien. Es un clásico el primo del amigo. Hay muchos memes que se pueden hacer con lo del primo del amigo. Es un gran meme. Lo admito, practiqué clock. Merezco sus mejores insultos. Creo que es una categoría que tiene mucha burla, pero mayormente es de broma. Así que no importa si practican clock, chicos y chicas. En el fondo a todos nos da curiosidad practicarlo, yo lo sé. Es un gran puzzle. Yo volví al documental de Cubos Importante. El tuyo, ¿cómo se llama? Félix y sus acompañantes. Uy, barras. Drew Bratz es un cubero a que le hicieron un documental antes. Bueno, no fue especialmente dedicado a él, pero él salía en ese documental, en Why We Cube. Y bueno, los que vean los documentales entenderán la referencia. Sub 30 en el cole. Yo soy SpeedCuber, sub 30 en una competición. Hola mundo. Ese también es un clásico. Me acuerdo que cuando yo comenzaba a cubear en la escuela me sentía el más rápido, porque sí lo era, pero cubeábamos como 3 personas. Y ya en una competencia pues es súper diferente, todos ahí practican y yo era el más lento. Así que entiendo perfectamente este meme y me identifico completamente. Max Park, hice una VG100 de 4x4 sin ninguna clase de pausa. Ahora voy a hacer mis 75 solves de 7x7 y luego aprenderé otros 10 casos de One Look Last Layer. Mamá, hice una VG12 de 3x3, no puedo mover la mano. También creo que pasa muy seguido ya. A los pocos subs ya muchos speedcubers se cansan, que no tiene nada de malo, pero sí, Max Park es superior, yo creo, que a cualquier mortal. Bueno, te enteras que JS sale en una parte del documental de Netflix. Todo nació en JS. Es una win, una victoria. Nación JS es un grupo de speedcubing donde todos se pueden unir, así que los invito completamente. Ahí es un grupo muy activo y pues pueden compartir sus récords, sus memes, lo que sea relacionado al speedcubing. Bueno, estás viendo el video de JS y de repente sale tu momo. Sería épico que realmente no pusiera nada, pero aquí lo voy a poner. 1578 pesos mexicanos. Selecciona un método de pago: Mastercard, Visa, riñón. A fin de cuentas tenemos 2 riñones, así que no pasa nada si damos uno. Esto me dio mucha risa. Gel antibacterial por esto de la cuarentena, 200 pesos o 10 dólares. 1500 pesos, un Gantt 56XS. Es un clásico. Obviamente vamos a preferir cubos. Cuarentena. Hijo, ¿qué practicarás hoy? No me digas que practicarás cubo. Hijo, obvio. Ahorita en cuarentena, si no están practicando, en serio, qué triste, porque es el momento en que más pueden practicar y mejorar. Así que los invito a practicar. Mi mamá, ofrecer algo a la visita. Yo, ¿sabes armar cubos? Me dio mucha ternura este meme. Cuando hiciste tu primer sub 10, pero nadie te prestó atención. Tú, hoy es mi día y nadie me felicita. Pues sí, normalmente un récord se rompe sin nadie al lado. O sea, tú practicas por tu cuenta, pero sí dan como esas ganas de presumirlo, ¿saben? Así que por eso están haciendo JS, para que lo presuman, sus récords. ¿Por qué tan elegante, Homero? Hoy se estrena el documental de SpeedCubers. Sí, así yo me sentí también cuando lo vi. Chicos, si no lo han visto, pues tal vez les spoileé un poco de este documental, pero está ahí en Netflix. Eventualmente tienen que verlo. Es un documental muy padre. Nadie, absolutamente nadie, el güey que es sub 10 con uno de estos. Todos inclínense ante el poderoso Zeus. Uy, ser sub 10 con un cubo marca Rubik's Hasbro, te volverías Dios y automáticamente serías mejor que Félix, tal vez. Cuando te toca contra Félix en la primera ronda, F. Si no han entendido, ese soy yo. Yo soy el que está ahí, F. Así que, bueno, la verdad sí me sentiría así. Este meme me encantó muchísimo. Le enseño a armar el cubo a mi amigo. A los 5 minutos mi amigo, mucho texto. Sí, eso pasa mucho. Me ha pasado que le enseño a amigos, les quiero enseñar porque ellos me lo piden a mí. Yo no les digo que les quiero enseñar. Les enseño una parte y la media hora que gasté de mi tiempo me dicen, no, mucho texto. Luego me enseñas y es como, ¿por qué? Soy SpeedCuber. ¿Cómo te llamas? Armando Cruz. Creo que conocí a una persona llamada así, Armando Cubos, creo que se llamaba. Pero imagínense llamarse así o Armando Cruz. Pues si eres SpeedCuber, creo que es un gran nombre. Buen rompes PB por un LL Skid en 7x7. Uy, no. Si es en un cubo grande, no importa mucho realmente, te ahorras nada más como 2 segundos o 3. Este meme me gustó mucho. No cuberos y está bien armada la capa blanca, o la cara blanca más bien. No cuberos y está mal armada y dicen que está bien para ellos. Sí, realmente sí pasa. Creo que a todos nos pasó alguna vez. Pensábamos que realmente con que estuviera armada la cara blanca ya llevábamos más de la mitad del cubo armado, pero no. Tiene que armarse bien también de los lados. Entro a una tienda y veo un cubo y automáticamente yo, precio. Ese soy yo, es una foto de Instagram, la pueden ver ahí en mi Instagram. No sé por qué hice esa foto, pero precio. ¿Qué sos? ¿Qué eres? ¿Persona? ¿Fan de? ¿Un cubero que no voy a decir? ¿Un YouTuber? Persona. Las pibas. Los hombres no tienen sentimientos, los pibes. Un meme muy triste, por favor dejen su like. Si les hizo sentir mal ver a Félix llorar.
Con este meme vamos a terminar. Cuando vas sentado bien a gusto en el camión, pero ves que se sube una viejita y te haces el dormido. Exactamente así, un gran meme. Chicos y chicas, espero que os haya gustado este video. Me gustó mucho hacerlo. Esperen la parte 3. Recuerden, 10.000 likes y subimos la parte 3. Y los invito a ser miembros, seguirme en Twitch. Y nos vemos en el siguiente video. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias. Hasta la próxima.